Para participación ciudadana, la ley debe despenalizar lo que ellos definen como aborto terapéutico, por lo que entienden Danilo Medina no debe promulgar la iniciativa. Debió mantenerse la propuesta del presidente que hizo en el 2014. Estamos de acuerdo con esa propuesta. Sí. Y esperamos que el presidente de la República recuerde esa propuesta, tome en consideración las estadísticas y la salud de la mujer dominicana para que reconsidere nuevamente y reintroduzca esas observaciones. De igual modo, representantes del sector salud consideran que la penalización del aborto en todas sus partes ata a los médicos. Esta aprobación a este código penal está atando de pies y mano al personal de salud. O sea que nosotros le solicitamos al señor presidente que devuelva esta ley al Congreso para su revisión. Mientras el Consejo Nacional de Unidad Evangélica saludó la decisión del Congreso de mantener en la ley como un delito la interrupción de la vida. Mantiene el estado de necesidad y dice que el médico y su equipo, habiendo demostrado que hicieron todo lo posible usando la tecnología y la ciencia, tiene que decidir para salvar una vida, está en la posición de salvarla sin ningún tipo de penalidad, manteniendo lo que consagra la Constitución. El tema del cambio de la ley para que se permita el aborto terapéutico tiene varios años en discusión. Sin embargo, las opiniones siguen siendo las mismas entre los diferentes sectores. Siledis Aquino les informó.